Movilizándose en plena avenida Rivadavia, Mariano Acosta. ¿Por qué razón? Bueno, hoy estamos en el marco del paro de las 48 horas del Frente Unidad Bonaerense y lo que estamos haciendo se llama intervención callejera, es a través de pancartas mostrar los reclamos que tenemos en estos momentos, por eso estamos haciendo el paro. Principalmente estamos pidiendo justicia por Sandra y Rubén. Y después estamos exigiendo condiciones dignas, escuelas seguras, mayor presupuesto de infraestructura y un presupuesto, una emergencia educativa y edilicia urgente a la provincia de Buenos Aires. Son 48 horas de paro. Son 48 horas de paro y mañana también es paro nacional de la CETERA, junto con SADOP y la CEA. A nivel nacional reclamar la paritaria nacional y la situación en muchas provincias que como la nuestra todavía no pudo resolver el tema de la paritaria, de los sueldos docentes y aparte la situación de crisis profunda, social y educativa que estamos sufriendo en muchas provincias y nosotros en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué repercusión tienen de parte de los conductores en este modo de protesta? Bueno, la verdad que vemos bien, algunos pasan y nos alientan tocando bocina, nos saludan, en ningún momento nada negativo, ¿no? Así que bueno, yo creo que la sociedad también está muy al tanto de todo lo que está pasando, sobre todo con el hecho lamentable que sucedió en Moreno, con la escuela que explotó por problemas de gas y sabremos que, bueno, falleció la vicedirectora Sandra y el auxiliar. Así que bueno, y las escuelas todavía de Moreno es muy poco lo que han hecho de infraestructura, no están resolviendo los problemas. ¿Y aquí en Ituzaingó? Acá en Ituzaingó sí se están resolviendo, pero está participando mucho el municipio. Con fondos educativos y va a decretar supuestamente la emergencia educativa y social. Pero las escuelas están también bastantes en malas condiciones, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta intervención ahora, vamos a hacer en la plaza del lado norte también. Y lo que pretendemos es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se haga cargo de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional se haga cargo de la educación de todo el país.